Espigar es un recuento de toda la obra censurada en el arte peruano desde 1980 hasta la fecha. Eso ha demandado una investigación en los medios de comunicación, en las instituciones culturales y con los artistas. Lo que se busca es demostrar cómo hemos sido capaces en nuestra sociedad de censurar obras de arte que son totalmente inofensivas. Y es una demostración de la intolerancia y de la hipocresía que prima en nuestra sociedad. Podemos encontrar 30 años, casi 30 años, de casos puntuales, ejemplos prácticos, donde la intolerancia originó censuras. Que tienen básicamente tres denominadores comunes, que es el tema de género, el tema religioso y político. Tocar esos tres temas, indudablemente, históricamente, han ocasionado siempre reacción. En el caso de esta muestra, se reseña cómo es que la censura fue una reacción. Y finalmente las obras o las reelaboraciones que están ahí en la sala son el reflejo de eso, y son hoy día podríamos llamar casos emblemáticos y muy importantes en la historia del arte peruano. Reivindicar a todos los artistas que alguna vez han sufrido un atropello con la censura a su obra. Y desde el punto mío, desde el punto de vista de mi generación, no hay nada peor que la censura. Nadie tiene el derecho a censurar algo que se puede exhibir. Sobre todo lo grave es una vez exhibido, porque si la institución es responsable, en todo caso la institución no lo acepta y dice, no, no es lo que a mí me interesa, no es mi política. Pero una institución no puede darse el lujo de permitir exhibir algo y después prohibirlo, como ha ocurrido en todos los casos que hemos tratado. Entonces, eso merece reconocimiento del artista. Hay que reivindicar al artista. Y hay que evitar que estos casos se vuelvan a repetir, porque más que nada son casos en la totalidad de lo que se exhibe de torpeza, de ignorancia y de brutalidad. En 1975 salió a la luz el libro Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. En este libro Michel Foucault propuso la normalización del pensamiento desde un punto de vista bien modernista. Ahí se propuso la idea del panóptico, la cárcel donde un vigilante desde un centro, de una estructura radial, controla todo lo que pasa alrededor sin que lo puedan ver. Entonces, la relación que existe entre esta muestra y el texto de Michel Foucault es la idea de un ente, un gran hermano, por así decirlo, un ente que observa todo, que intenta normalizar todo, y lo que se escapa dentro de esa normalización, dentro de esa estructura planteada, es cooptado, es censurado, es perseguido. Entonces, es esa la relación, la censura y la persecución como reacción a esto. Yo creo que todo es mucho más pervertido. Siento que vivimos en una sociedad contemporánea absolutamente paranoica, donde todos en determinado momento somos vigilados por todos simultáneamente. Ese gran hermano que existía en la época de Foucault, ese panóptico se ha vuelto colectivo, y eso ha ayudado las redes, ha ayudado el internet, y de una u otra manera todos estamos sometidos a esa vigilancia y todos somos sujetos de debate.
y te lo digo porque lo he comprobado personalmente, como esta muestra, por ejemplo, es objeto de censura de sectores fascistas y neonazis que consideran un error revivir el pasado, lo cual es una estupidez. El pueblo o el país que no reconoce su pasado está condenado a repetir sus errores. Punto. Y esa es una realidad sagrada como una roca. Y ya está. Esa es la muestra que más visitantes ha tenido en toda la historia de la Sala Nero Quesada, que se ha fundado en el 1984. Entonces, digamos, son 18 años. Y nunca, 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 en 3 semanas hemos llegado casi a los 25.000 personas. Hay personas que han protestado. Porque hay ataque a la iglesia, hay personas que han protestado por el sexo explícito, hay personas que han protestado por el perra habla, pero son la minoría. La mayoría que ha acudido es gente muy inteligente y que ha venido varias veces a la visita, lo que indica que les ha interesado y que son estudiantes de arte o de historia, y que la muestra trasciende más que una simple exposición de arte, que esa era la idea. Además, no era la cuestión de presentar obras de arte, era presentar un hecho histórico con obras de arte, pero no era la obra de arte el protagonismo, sino la historia. Y sí, tuvo una gran acogida. Yo solamente lamento que hemos hecho un conversatorio la semana pasada, la primera semana de agosto, y lamento que en todo caso las personas que tienen una visión crítica de esta muestra no hayan estado. Es decir, a los que les ha afectado esta muestra hubiera sido interesante que estén en ese conversatorio y expresar todos públicamente por qué es lo que te molesta esta muestra, ¿no? O sea, siempre, y ahí coincido con Lucho, apelando al sentido crítico que pueden tener esta clase de eventos. Es una pena que en todo caso su disconformidad sea virtual, que no haya una presencia humana que pueda decir yo no estoy de acuerdo con esta muestra. El problema es que la gente que ha protestado es gente que ha entrado en la sala y la han visto como una exposición de obras de arte, no la han visto como un recuento histórico, que eso es lo que se trata. Entonces se ha dedicado a ver las obras y dice, bueno, ¿y qué hace Mao Zedong acá? ¿Qué hace Ismael Guzmán? ¿Qué hace Cipriani? Pero es que detrás de esa obra y al lado de cada obra hay una explicación, pero si no lo leen por flojera o porque no saben leer, pues no pueden hacer nada. Ya es un problema de eso.